señor Aristóteles, ¿me puede decir en Talent Land qué podemos encontrar para los niños? A ver, primero decirles que es mágico. Hay un Talent Kids donde ustedes podrán tener oportunidades, videojuegos, pero también aprender a desarrollar tecnología, 3D. Así es de que me encantaría que fueran a invitar y que lo aprovechen en Talent Kids aquí en Talent Land. Muchas gracias. Al contrario, me da mucho gusto saludarlos. Gracias. Gracias. Regina, ¿y nuestro stand? No es este. ¿No? No se parece. Pero hace casi casi el mismo logotipo. Pues no es. Pero mire. El nosotros es NRR Noticias, Rafa y Regina, el de CNN. Vente. No nos voy a decir nada. Rarito. RafaYRegina.com. Amigos, estamos en Talent Land. Estamos porque no vino Azul, pero vino su representante. Ay, es igualito. Y vamos a ver Onda Regina. Pero lo más importante, Talent Land, ¿Onda? Pues es la Expo Guadalajara. Así que vamos a ver Onda Regina, ¿verdad, representante de Azul? Ay. Aquí estamos con Ricardo y Gaby. ¿Me pueden decir unos consejos para llegar a ser tan grandes como ustedes? ¿Tan grandes en qué? ¿En tamaño? Aliméntate bien. ¿O más bien en qué? ¿En profesional? Sí. Híjole, pues yo creo que para desarrollar un talento en comunicación, primero tiene que gustarte. Tienes que saber entrevistar, por supuesto. Tienes que estudiar, hacer una carrera, pero sobre todo prepararte cada que vas a hacer una entrevista. Si vas a entrevistar a un personaje, tienes que conocer quién es él, qué ha hecho, para que tú llegues a hacerle preguntas. ¿Y tú me puedes dar consejos también? Yo te aconsejo que tengas muchísimo empeño en lo que decides hacer en tu vida, que estudies, por supuesto, que no faltes a la escuela, que le eches muchas ganas y que seas, mi querida Regina, muy valiente para todo el tiempo estar sobre lo que te propusiste, sobre tus metas. Muchas gracias por los consejos. Adiós, cuídate. Adiós. Mucho. Ahorita me acabo de informar, Regina, que anda en la silla de Game of Thrones. Ahorita yo voy a sentarme allá. Ahorita vamos. A ver dónde más andará Regina. Amigos, estamos en la silla de Juego de Tronos. Volvemos contigo al estudio, Rafita. Muchos ya han de conocer esta silla, claro. Ya me enteré de dónde anda Regina. Anden las peleas de robots. Y amigos, me acabo de dar cuenta de algo. Aquí la programación, los manuales y muchas cosas de esas de la programación, muchas vienen en inglés. Y les voy a recomendar un lugar muy especial. Es English House, en donde tú puedes solicitar tu primera clase de prueba. Y créanme, te va a encantar. Desde la primera clase ya vas a querer entrar. Y es más, hasta aquí abajo están los teléfonos. Aquí, o aquí, o aquí, o aquí abajo. Están los teléfonos para English House. De verdad, las personas que hablan inglés son las que mejores trabajos obtienen. Y novias tienen. Dijo Regina los robots. ¿Dónde más anda la Regina? Miren, amigos, estamos en una pelea real de robots. Está muy padre, ¿verdad? Rafita, regreso contigo al estudio. Ya lo va recorriendo, okay. Ya lo tiene el profe. Amigos, no les puedo decir nada, pero es un pequeño secretito que les quiero contar. Ya hicimos acuerdos con Kistari y ya va a haber un reality show de nosotros, como el de los... ¿Cómo se llama el programa que te gusta? ¿El de los extraterrestres ancestrales o cómo? Es el alienígena, es el de los ancestrales. Y el precio de la historia, ya va a haber uno como el de nosotros, van a ver. Y acuérdense que ya está activo el concurso de una idea para cambiar la historia. ¡Apúntense! Porque de verdad sí vale la pena.
¡Vamos con Regina! Amigos, estamos con nuestro amigo Mauro de EXA. ¿Me puedes dar consejos para ser locutor como tú? ¿Tú quieres ser locutor? Sí. Pero pues ya eres, ¿no? Pues sí. Pues, o sea, pero mejor. Ah, mejor todavía. Bueno, bueno, no sé si son mejores, pero lo que sí te puedo decir es que la clave para ser un buen comunicador creo que es ser auténtico. O sea, ser tú mismo, que nadie te diga qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que hacer, ni copiarle a la gente, ¿no? Porque mucha gente es que sí puedes admirar a alguien, pero hacer tu propio estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que te va a hacer triunfar. Sobre todo, ser muy original y nunca... nunca dejar de crear, y sobre todo la clave de todo este rollo es divertirse. El día que hagas tu trabajo y que no te divierta hacer tu trabajo, pues hacer el hoyo no es la chamba ideal. Tienes que ser creativo y divertirte en lo que haces, y con eso ya estás del otro lado. Tú ya estás del otro lado, hasta traes, mira, mascota, micrófono, te diviertes, estás aquí en la expo, juegas, te diviertes, ¿sí o no? Sí, cierto. Tu programa es divertido, ¿no? Sí. Pues ya estás del otro lado. Muchas gracias por el consejo. De nada, gracias a ti. Cuídense. Saludos. Oye, felicidades, porque sé que es su primer aniversario, ¿va? Sí. ¿Un año ya? Un año. ¿Cómo se sienten? Pues, un poquito viejos. ¿Un poquito viejos? Bueno. Con el canal. Yo también, sí, ya te ves muy vieja, ¿eh? Sí se te nota. Bueno, felicidades, un año, y que la pasen muy bien. Muchas gracias. Adiós. Amigos, ya me quieren al Talent Kids, a correrle, ya está. Aquí a mis espaldas tengo una obra de teatro, se ve muy padre, vamos a acercarnos. Todos los días para ir a la escuela, me tallo los ojos, abro la ventana y la rama de siempre ya volvió a la normalidad. Regreso contigo, Rafita. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Sí, Joxán Cruz. ¿Me puedes decir qué es Creativa Kids? Ok, somos una empresa 100% mexicana dedicada a la educación STEAM. Trabajamos robótica, impresión 3D, dibujo 3D, realidad virtual. Nosotros tenemos el pensamiento de que actualmente los niños tienen que tener nuevos conocimientos para que las nuevas carreras como ingeniería, robótica, tengan como un mayor auge en México. Por lo tanto, no se vayan al extranjero a estudiar, sino el talento mexicano se quede aquí y empiecen a crear nuevas cosas. Eso es Creativa Kids. Creativa Kids tiene la idea de empezar a dar conocimiento a partir de divertir. Divertir como niños, aprender jugando, aprender como niños. ¿Me puedes decir qué pabellones podemos encontrar aquí? Ok, mira, de este lado tenemos el pabellón de dibujo 3D. Es ven y aprende a dibujar en 3D. En este pabellón los niños son a partir de 6 años la actividad, y nosotros les damos una pluma 3D. Tú vienes y aprendes a dibujar un kit, desde un llavero, un pin, hasta dibujos más complicados. Ya no tienes que quedarte en el papel, sino ya lo puedes transformar como este dragón, como en algo ya tangible. En el área de invención y electrónica es aprender a soldar. A partir de circuitos, a partir de programación, los niños pueden venir y con cautín y con soldadura empiezan a crear figuras como estas. Entonces, hay iniciales, hay focos, hay robots, empiezan a aprender con LEDs, tú los puedes prender, apagar y también darles como un sentido. ¿Ok? Luego, en este lado es un pabellón de pura exhibición de robótica. Aquí mostramos que a partir de codificar los robots, les podemos dar como movimiento, no sé, Wall-E, y podemos construir a partir de las piezas que nosotros trabajábamos de Make Block, que es la,
es la marca de los robots que nosotros trabajamos. Les enseñamos todo lo que pueden hacer. Y bueno, hasta el final tenemos el pabellón que está dividido en dos partes. Una es los cohetes. Haces un recorrido, entras, te dan una explicación sobre lo que son los cohetes, sobre lo que es la luna, la galaxia, armas tu cohete, entras a la parte de realidad virtual y después accedes a lanzar tu cohete. ¿Okay? Le tienes que atinar a los Space Invaders o más bien a los aliens. De este lado tienes el acceso para jugar con drones. Nuestro dron se llama Airlock y es un dron modular. Puede ir por tierra, por aire y por agua. Aquí lo estamos trabajando en las dos modalidades. La primera modalidad es aire y la otra modalidad es tierra. Es un juego, tienes que capturar algunas cerezas en un camino mientras que otros tres te siguen persiguiendo. Esas son como nuestros pabellones que tenemos ahorita. Vamos a dar una vuelta. Hola amigos, estamos con Pepe Mapache, uno de nuestros amigos de medios que también tiene su propio programa en Aguascalientes. ¿Nos puedes platicar qué haces? ¡Hey amigos! ¡Hola a todos! ¡Soy Pepe Mapache! ¡Sí! ¡Yo soy un embajador de la ONU! ¿Y qué hace un embajador de la ONU? Pues hace muchas cosas. Por ejemplo, estoy dando a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. ¿Qué es eso de 2030? Ah, bueno, muy fácil. Se supone que para el 2030 todos nosotros debemos de hacer cambios en favor de nuestro planeta. Y para eso se crearon los 17 objetivos. Así que ustedes, amiguitos, pueden ser pequeños héroes haciendo pequeños cambios en sus hogares, en su escuela, en sus comunidades y así contribuir a un mejor mundo. ¿Dónde te podemos encontrar? Pueden encontrar en la página de Facebook Animaliac. Denme like. Muchas gracias. Gracias a ti, amiguito. A ti también, amiguita. Un abrazo. Un abrazo. Regina, ¿quieres viajar? ¿A dónde? ¿Adivina dónde? ¿Dónde? ¡Al suelo! ¿Y por qué al suelo? Porque vámonos. Tardó mucho. ¡Uy! ¡Regina, ¿dónde estamos? ¿No te acuerdas o qué? ¡Ah! Estamos en la sección de robots ochenteros. Pues claro, aquí podemos ver uno. Y este robot fue hecho en Japón en 1983. Y te trae refrescos a la fiesta y es a control remoto. Está muy padre. Para que te traiga comida o algo, ¿no? Sí, por eso está la charolita que trae. Está muy padre. Lo malo es que lo manejas. Pues sí, lo malo. ¿Qué estás viendo? La conferencia magistral de una youtuber. Sí, es cierto, una youtuber aquí en mis espaldas está dando una conferencia que fabrica robots. Es una youtuber que fabrica robots. Sí, mira Regina, aquí en nuestras espaldas. ¿Cuánta y gente? Así de gente. Hay unos ahí que se trajeron hasta su Xbox. Se trajeron todo porque van a estar a esa zona de camping, claro, que se quedan a dormir, no duermen. Así se quedan fabricando robots o algo, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo te la estás pasando? Bien, bien. Ya estoy medio cansado y golpeado. Lo malo es que los niños no pueden acampar, ¿verdad? Sí, me gustaría. A mí lo que más me gustó, pues es todo. Todo está muy, pero muy padre para que ustedes vengan. Sí, está muy, 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 muy padre. Y hay muchos stands, ¿verdad? Hay stands que dan, ¿cómo se llama? Que dan pruebas de comida, que puedes fabricar cosas, que puedes ver exposiciones. Hay de todo para ustedes. ¿Y Regina? ¿Qué? Informó para ustedes Regina Arceo y Rafita Arceo y Azul. Para su
representante. Es que no vino y trajimos su representante. Uy, los dos son igual de bebas. Sí, mira. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima.